Sabiduría del Cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy es domingo, Día del Señor. Hoy Él nos espera con los brazos abiertos para que en nuestras parroquias celebremos la Santa Misa presencial. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este domingo la curación que hace Jesús de la suegra de Pedro, que a propósito no nos dice cuál era su nombre, no sabemos cómo se llamaba, simplemente nos dice que tenía fiebre y que estaba en cama. Tal vez para nosotros que vivimos en el desarrollo permanente de la medicina, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre más bien es un síntoma que revela que algo no está bien dentro del cuerpo. Por eso la fiebre lo que hace es defendernos de una infección, lo mismo que la tos o lo mismo que una indigestión estomacal. Una tos, una indigestión estomacal, una fiebre, si no son crónicas, no son enfermedades. Simplemente están prendiendo las alarmas de algo que no está bien adentro del cuerpo. Ahora bien, la fiebre que padecía la suegra de Pedro la tenía postrada en la cama. La fiebre la tiró a la cama. La postró en la cama. Esta mujer está postrada. No está en una actitud dinámica. Es decir, no puede trabajar. No está haciendo algo útil y productivo. No puede servir. Está quieta, está inmovilizada. No puede hacer lo que tiene que hacer. Ahora bien, pudiéramos decir sin miedo a equivocarnos y sin dramatismos excesivos que nuestra humanidad está fiebrada. Que nuestra humanidad tiene calentura, que nuestra humanidad también está quieta, está estancada, está inmovilizada y está postrada. A mí se me ocurre, por ejemplo, por tres razones. Primero, porque hay fiebre del poder. Es decir, el querer estar por encima de los demás, el querer sobreponernos sobre los otros, el querer tener siempre la razón, el querer dominar al otro con nuestros comentarios, con nuestras actitudes. Y claro, el poder enloquece a la gente. Es más, ¿usted quiere medirle la calidad a una persona? Muy bien, dele poder. Cuando una persona es verdaderamente buena, no cambia a pesar de tener poder. Pero la mayoría de los seres humanos con poder cambian. Por eso el cuento tradicional que tenemos en Colombia, que el portero se cree dueño del edificio, porque ese es su pedacito de poder, y ese pedacito de poder lo utiliza. Bueno, no me digas que vos llegas a una sucursal bancaria, hay una cola bien larga en esa sucursal bancaria, pero sos amiga o sos amigo del gerente. Pregunto, vos haces cola detrás del último, justo detrás del que lleva 10 consignaciones y vos seguís ahí. O de repente ves a tu amigo o a tu amigo gerente y te saluda y no le decís: ve, ayúdame, es que para que me apruebes un chequecito. No me digas que no es rico utilizar ese pedacito de poder, ser amigo de alguien, ser el conocido del doctor tal. Claro, el poder es agradable. Por algo muchos hasta matan a otros por el poder. El poder enloquece a la humanidad. Por eso, por el poder son las guerras, por el poder son los odios, por el poder son las imposiciones y las masacres.
Por tanto, el poder es una fiebre que nos estanca, porque el ser humano se hizo para la entrega, para el servicio, para la generosidad, no para reservarse buscando poder. Pero segundo, también está la fiebre de la ambición del dinero. Miren, hermanos, vivimos en un planeta de 7 mil millones de habitantes. Y de esos 7 mil millones, ¿cuántos son ricos? ¿Cuántos? ¿Sabían ustedes que en menos de 100 personas está condensado el 40% de la riqueza del mundo? ¡Eso es injusto! ¿Quién ha repartido mal el dinero en el mundo? ¡El ser humano! Pero en el fondo, todos tenemos una escondida ambición de dinero, porque siempre queremos más, porque nunca estamos satisfechos. Y esa es una fiebre que nos estanca, nos encierra y nos paraliza como la suegra de Pedro. Pero tercero, tenemos en esta sociedad una fiebre desmedida por la imagen, por salir del anonimato. Esto de manera especial en nuestros adolescentes y jóvenes. Y entonces son suplicando un like o un me gusta en sus redes sociales. Son haciendo posiciones raras en sus fotos, haciendo el beso del pato para que todo el mundo le dé un like o un me gusta. Yo no digo que quien haga eso sea una persona mala, no, para nada. Simplemente digo, es un chico, una chica mendigando amor, mendigando atención, mendigando ser tenido o tenida en cuenta. Y cada uno pueda pensar también en su propia fiebre. ¿Qué lo tiene postrado? ¿Qué lo tiene en cama? ¿Qué lo ha inmovilizado? ¿Qué le impide vivir dignamente en el dinamismo de la vida que se entrega? Que el Señor cure nuestras fiebres, como curó la fiebre de la suegra de Pedro. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.